yo creo que esto también es un gesto no para nuestra diócesis un gesto del aprecio que el papa tiene a nuestra diócesis yo tengo que expresarle en nombre de todos de la diócesis en nombre mío porque para mí son una ayuda y serán una ayuda muy valiosa en el ejercicio de mi ministerio episcopal aquí en valencia una palabra de gratitud y de agradecimiento un gesto de cercanía del papa hacia todos nosotros que creo que debemos agradecer que nuestra diócesis cuente con dos obispos auxiliares, es para todos nosotros una gran alegría y para mí especialmente una gran ayuda. En segundo lugar, unas palabras de gratitud a don Fernando y a don Arturo. Para mí son viejos conocidos. Eh, en determinados momentos nos prestaron ayudas muy valiosas y tengo que agradecerles pues que hayan aceptado este nombramiento del santo padre. Que hayan aceptado mirando el bien de la diócesis, mirando también pues cómo pueden ser una ayuda para mí. Mis primeras palabras han de ser necesariamente un recuerdo y nuestra oración por todas las víctimas de la terrible catástrofe que ha asolado muchos de nuestros pueblos. Nuestro ministerio ha quedado marcado por estas circunstancias. Es una llamada del Señor para que nunca dejemos de estar cerca ni nos olvidemos de los que más sufren en nuestro mundo, de acompañar el dolor y de ser una fuente de esperanza para todos aquellos que viven la angustia de la pérdida de sus seres queridos. Nuestra Iglesia quiere ser más sinodal y estar abierta y a la escucha de las necesidades de nuestro mundo. Ojalá pueda poner este ministerio al servicio de esta conversión, renovación y actitud de escucha que nuestra iglesia necesita. Os pido que nos tengáis muy presentes en vuestra oración, tan necesaria y que siempre nos sostiene a unos y a otros. Me sumo a don Fernando. Pues en, en, en el recuerdo Gracias. y oración por todas las víctimas de esta terrible catástrofe por todos los que han muerto y los damnificados y los acompañan en el dolor y no los olvidaremos también es una de gracias al Santo Padre nuestro Papa Francisco así como a nuestro Arzobispo Don Enrique que también pues, me recibió en el seminario y al que estoy muy agradecido por todo lo que me ha ayudado siempre desde aquella primera formación tan importante no fundamental